Bueno, pues buenas noches a todos. Aunque no haya nadie ahora mismo, vamos a empezar. Haremos un directillo cortito, de una horita como mucho, alguna mitiquilla, alguna visión del mundo. Y veremos a ver qué tal hoy. Hoy estoy solo, no hay nadie a estas horas, pero bueno, haremos lo que se pueda. Pues vamos a ello. Ey. A ver, vamos a meternos primero con... Para que no conozcáis a Boot, este es Boot, mi personaje principal, mi main. Cazador bestias, estamos nerfeados, pero bueno, pero es lo de siempre. Siempre me gustan los personajes que estén nerfeados. Vamos a ello. A ver, que no sé si tengo que hacer alguna misioncilla o algo así. En plan... No lo sé ahora. Tendré que mirarlo. A ver... Que el micro este, no sé si se me oye flojo. Creo que un poquillo, pero bueno. Tampoco estoy chillando mucho, o sea, no... Y la cámara esta me tienen... Es demasiado cerca, tío. Pero no sé dónde ponerla, si no. Pues voy. Cuyons. Así, 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 así. Vale, perfecto. Pues vamos a ver qué sale. Vale. Pues vamos a ver. Veremos qué sale. A ver si carga esto que con el... Con directo y toca más lento, tío, cabrón. Y como no había iniciado, si no sé, inicio. Vale, ahora, ahora. Pum. Pues vamos a ver. Desafiar a Turmosas. Vamos a ver primero el buzoncillo, que siempre hay cosillas. Nah, no he vendido la mierda, perfecto. Cuánta carnesita. Y por aquí no tengo nada para abrir, ¿no? No. Vale, pues vamos a ver qué sale. A ver qué sale hoy. El próximo directo será el martes por la mañana. No, el martes por la mañana no. Al principio van a ser los... Coño, que he obtenido 70.000 euros. Ah, vale, porque me los pasé del personaje a otro. Hostia, estaba flipando ahora, digo. Uf. Vale. Pero lo tenía esto doblado, ya verás tú cómo lo he liado. Pues lo dicho, siguiente directo, martes. En principio haré los martes, pero este martes no, porque es festivo en mi localidad. Y estoy con la niña, entonces no podré streamear. Pero a partir del miércoles, si haremos miércoles por la mañana, jueves noche. Viernes mañana, depende del día, supongo que también. ¿Y qué más? Y los, bueno, y... Sábado noche, depende, en principio me interesaría, pero también es cuando tengo a la niña y no sé si depende de ella. Tampoco quiero estar aquí metido y que ella esté por aquí chillando y todo eso. No es muy lógico. Muy bien, no tengo ánima. Perfecto. A ver qué misioncilla han dado. No sé por qué tarda muchísimo en cargar, tío. Vale. Me tengo que cambiar de ordenador ya, pero vamos. Pero en 3 días, ¿eh? Porque esto... Esto cuesta que te cagas. A ver. Revendré. Por aquí nada. Depende de cómo. No sé si. Porque aquí tengo. Tengo que echar. Ah, mira, derrota a 3 jefes del castillo de Natria. Nivel de objeto 213. Interesante. Claro, porque hice el otro día los 3 bosses estos. Y aquí tengo una 15 hecha. Una 15 hecha. Puedo mirar de meterme en alguna con este.
Pero dudo bastante que me metan porque son así de guays. Hay agujas, creo que es la que tengo. Ah, no, no, tengo estela. Tengo estela. No, no, es que no me van a meter porque, bueno, tengo ítem level 219, pero. Pero como soy cazador, pues. Me margina la gente. Es así. Este juego va así. A ver, más 15. Mira, nieblas. Nieblas, salas de expiación. Pero ya digo, no, es que no me van a meter, no me van a meter, me lo veo venir. Así que bueno, voy a ir a hacer la misioncilla esta de bastión. Espera, 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 que primero. Primero hay que ir a esta tía que. La siguiente estará lista en 2 días, o sea, no tengo, pero. Esto lo tengo a full ya. No sé si tengo ánima que entregar. Tengo un montón de pieles y mierdas para vender que tengo que ir a vender. El otro día, como fuimos. Ayer fuimos a hacer mazmorras antiguas y todo el resto. Veremos a ver qué se cuece. A ver, a ver. A ver, por aquí nada. Pim, pim, pim. ¿Veis? Ah, mira, ya tengo. Vale, he abierto esta. Como la he mejorado el invernadero, pues ahora tengo este de aquí. Voy a meterle chicha al asunto. A ver si me sale una forma de arma que me faltaba. Este por aquí. A ver si me sale. Que en principio haciendo esto, metiendo el grano de raíz de la semilla silvestre, leí que te salían. Y aquí metiendo uno, dos. O sea, los dos estos. Indómito y el obediente. Pero de aquí hay que salga. Bastante difícil, ¿eh? Hablar solo. Bueno, me acuerdo cuando subía vídeos a YouTube. Es un poco similar. Pero sabiendo que estás en directo es un poco triste. Pero bueno. Ahora mira, me da misión de mejorar el invernadero al nivel 4, que pff, tiene que llover bastante. Ah, mira, me dice. Hostia, espérate. Este espíritu contiene la esencia de un ser poderoso y extrañamente tranquilo. Quizás. Hostia, quizás la forma de alma me la dan con eso. Y aquí mi pregunta es, ¿por qué tengo un casco aquí? Ah, porque son de mejorar. Son de estos que se mejoran. Estas dos cositas que tengo aquí son para mejorar con valor. Todo esto es lo de que tengo para hacer vejez, que me sube en versatilidad. Y poco más. Lo demás, todo esto es basura. Tengo que ir a limpiar un poco. A ver. Voy a ir primero a Bastión, que entre que tardo para allí y tal, me va a dar. Me van a dar las uvas. Madre mía, subo una chica en Twitch. Madre mía, en 1955 de Raiderío. Y mítica. Está haciendo una mítica más 20, tío. Míticas con viewers, madre mía. Yo ni de coña podría ir con ella. Pues vámonos. Pim pam, toma las dos. A ver, vamos a ir aquí al. Mira, aquí esto me da ánima. Es bastante fácil esa misión de mundo. Pero no, vamos a ir al grano que tenemos que ir aquí arriba. A hacer esa misión. Y luego me meteré con el Priest. Que es uno de los alters que estoy subiendo así un poquito. Más normal, pero. O sea que estoy más o menos equipando. Pero bueno. Daré hacer algún directo de Switch. Quiero ahora cuando salga Pokémon Snap. Hacer Pokémon Snap. Me apetece mucho. O sea, es un juego que me apetece la verdad cantidad. Y. Joder, tengo las manos fatal, tío, trabajar. Tengo hechas polvo, tío. Pero bueno. Pokémon Snap me interesa bastante. No sé qué juego más. ¿Habrá algún otro que pille por Switch y demás? Me interesa mucho subir Twitch. Ay, Switch. La verdad que
Es una consola que me está gustando bastante. Tengo pocos juegos, he jugado poco, pero. Pero claro, porque me engancha a WoW y entonces ya pierdes muchísimo tiempo en WoW. Pero me gustaría hacer eso, jugar también a Warzone con mis amigos y demás. Y bueno, ir haciendo algo. Un poquito de todo, ¿no? Al fin y al cabo, es para lo que estamos aquí. Hostia, tú. Lo que digo, se hace raro hablar solo. Pero bueno, pero es lo que digo, que ya aficionado a subir antes vídeos en YouTube, para bueno, los que me seguíais y demás, que espero que los que bastantes, bueno, podáis seguirme por aquí también, dado el tiempo de demora que he estado, que fue, bueno, 4 años creo, justo cuando mi mujer se quedó embarazada y fui. Y bueno, desde el embarazo y todo ya dejé de streamear por el trabajo, por todo. Ay, de streamear, de, bueno, de hacer vídeos en YouTube. Me dedicaba mucho tiempo. Entonces, bueno, decidí cerrar y ya está. O sea, no subir vídeos. No di ninguna explicación ni nada porque no me pareció tampoco nada que decir. O sea, tampoco tenía tantos seguidores como ahora, que en 4 años me han ido subiendo suscriptores. Y bueno, o sea, a ver si de ahí podemos sacar algo. En plan, que pueda haber gente viendo mis vídeos en YouTube, de los directos, viéndolos allí. Estaría interesante que viniera, pues eso. O sea, yo ya te digo, yo no pretendo ser el Ibai, ni Rubius, ni todo esto. Ojalá, ¿no? Hostia, sería la hostia. Pero no, mi intención es divertirme. O sea, echaba mucho de menos subir vídeos, hablar solo como ahora, o con mis amigos, jugando. Me parece algo entretenido y bueno, y en plan que si, bueno, si ve a alguien, pues bien, y si puedo entretener a alguien, pues bien. Y bueno, un poco eso, ¿no? Que es lo que yo hacía en YouTube igual, o sea, no soy pro, ni tengo una edición de la hostia, ni, o sea, todo me lo hago yo, o sea, no hay más. Tampoco tengo muchas luces en tema de edición y todo el resto. Y bueno, pero sí que intento mejorar yo. O sea, ahora me tengo que mirar el banner, me tengo que mirar todo. Subirlo poquito a poquito. Esta misión es bastante jodida, ¿eh? Mira, encima la alianza este me está dando por saco, por aquí, tío. Vete a freír espárragos, colega. Pues en definitiva es eso, me lo hago yo todo. O sea, yo intento hacerlo todo bien, intento, bueno, intentaré hacerlo lo mejor posible, que os guste, sobre todo si tengo gente, pues intentar jugar con la gente. Hacer un poco de todo, ¿no? Y lo que hacía antes, YouTube. Y pasarlo bien, sobre todo pasarlo bien. Ya digo, con mis amigos solo lo que haga falta. Si tengo que subir un juego que os apetece ver, pues lo subo. Among Us o cosas de estas que juega la gente que a mí no. Yo es que no soy de jugar a juegos muy. Mira, ahora porque estoy jugando al WoW, claro. Es un poco hablar así raro, ¿no? Pero ya sabéis que en mi canal de YouTube no habían videojuegos ultra famosos. En plan, hostia, voy a jugar a Fortnite, que todo el mundo juega. Voy a jugar a Call of Duty, que todo el mundo juega. Que si me apetecía, pues lo subía. Está claro, ¿no? O sea, subir lo que te apetece. Pero yo no tengo una identidad de. Tampoco quiero que se me estanque, ¿no? Se me encasille en el tema de. Bueno, o sea, de World Warcraft. Hostia, tú solo subes WoW. Oh, eres el puto amo. No, porque aparte que no tengo ni puta idea del WoW. O sea, he jugado lo que he jugado. Con mi hermano me ha enseñado mucho. Y Perianas también y Xavi. Tilk. Los tres me han enseñado mucho. Me han ayudado mucho y demás. Y entonces yo llevo desde julio jugando al WoW. Y bueno, o sea, sí que le he metido caña, la verdad. Porque en esta expansión hemos llegado bastante bien. O sea, ahora hacemos alguna 15 y demás. Yo la mala suerte que soy manquete y no. Y mi personaje en sí no quita mucho. O sea, porque está hecho así en juegos. No sé por qué, pero está hecho así. Pero en definitiva es eso. Intentar no encasillarme. ¿Para qué? No vale la pena. Xavi me dijo que estaba prohibido fumar en Twitch. Y en YouTube, no sé. No lo sé, la verdad. Si me veo que me cortan, pues bueno, ya cortaré los trozos que fumo. Pero bueno, en definitiva, que
Es eso, digo en definitiva 20.000 veces, tío. Me estoy dando cuenta que estoy diciendo muchas veces en definitiva. Pero en definitiva es eso. O sea, es subir un poquito lo que me viene en gana, ¿eh? O sea, ahora, por ejemplo, lo que decía, yo ahora tenía la intención de empezar con Pokémon Snap a subir Twitch. Pero dije, bueno, como aún sale este mes y tal, voy a ir probando este mes a ver qué tal se ve, qué tal funciona, si el ordenador me corre, si la Switch la puedo configurar bien con la capturadora, una capturadora que me compré. Y bueno, por lo visto sí. O sea, sí que he podido configurarlo bien. O sea, el otro día hice la prueba con el Zelda, Breath of the Wild. Y bueno, me interesaría eso, o sea, jugar a Zelda este, que tengo aquí estancado, que me lo compré de segunda mano y un chollazo porque dije, madre mía, no lo encontraba en ningún lado. Pero sí, pero a ver si puedo jugar un poquillo al Zelda, al Pokémon Snap sobre todo. Un poquito a todo, ¿no? Un poquito a todo. Ahora va a salir un juego. He visto dos juegos que me interesa jugar. La verdad, un Battle Royale del oeste, llamado Grit. Que sale, creo que saldrá ahora en abril o en abril o en mayo. Estaban haciendo pruebas ahora en unas betas en Norteamérica. Y está bastante interesante, la verdad. O sea, pinta bastante guay. De esto del oeste, de western, me mola. O sea, es un género que me gusta bastante. Tipo Red Dead y todo esto. Que no juega al 2, juega al 1, eso sí. Pues no tengo Play 5 ni nada de esto. Y para el ordenador tampoco lo voy a pillar. Pero me parece un juego muy, muy guay. Y la temática del western mola, me gusta bastante. O sea, y el tema Battle Royale puede pintar bien. O sea, si lo montan bien, puede pintar guay. Lo que pasa que, claro, después es como lo montan, ¿sabes? Que luego. Tía, luego. Es que luego la lían, ¿sabes? Uy, que me matan las pets. Uf, curadiña. Es eso. El western es que tiene buena pinta, tiene buena pinta. Pero bueno. Estoy mirando aquí todo el rato a ver si suben los espectadores. Digo, wow. Claro, como no están mis amigos, pues quieras o no, pues ves una persona que soy yo. Y es un poco triste. Pero bueno, a ver qué es lo que es, ¿no? Ahora al principio. Ojalá fuera a subir y. ¡Hostia! Tener aquí 200.000 personas. Ojalá. Pero no. Tampoco las quiero, ¿eh? O sea, yo el tema. A mí Ibai me gusta mucho, Rubius también siempre. O sea, Ibai me gusta desde que sube Twitch y tal. Y el Rubius lo sigue desde que empezó y me gusta mucho. Y todos estos, pero tener tantísima gente. O sea, a mí me mola pues, que hubieran 50 personas. 50 personas hablando tranquilamente por aquí, comentando, demás. Entonces ya te lo pasas bien. Pero bueno. Todo soñar, ¿no? Tengo que revivir la pet porque me la he reventado, que te cagas. Esta misión, lo que decía, es un coñazo porque es que tienes que matar una de bichos, tío. De verdad. Bueno, si no hay bichos, es por aquí una mariposa, pero dan un 2% y. Como que no vale la pena. Un 2%. Ya voy a stunarle. A ver si me voy a ir con el priest. Que buah, curando con el priest también me cuesta que te cagas. Pero bueno, pero tengo que hacer una para el cofre semanal. Para que no sepáis, el cofre semanal en el WoW es. Bueno, tienes que hacer una mazmorra mítica. Y depende de qué número hagas, pues te sale un objeto más bueno o un objeto más malo. ¿Vale? Estoy mirando siempre ahí porque tengo la cámara aquí, tengo la cama aquí. No sé si ponerme la cam. Aquí. No, es que claro, es que lo de atrás no mola, ¿sabes? Aquí al menos está. Están los pósters y eso, ¿no? Sí. Tengo una vitrina aquí al lado, pero la tengo aquí al lado, entonces no se ve. Y eso. Tengo aquí cuatro figurillas de One Piece y Funko Pops y demás. Pues bueno, me voy a subir un. Me voy a hacer un Instagram también del canal. Porque tengo el vídeo propio, pero. Bastante raro, ¿no? Que gente que conozco de la calle me vea. O sea, que no es raro, o sea, que ya lo han visto de antes, que ya antes daba por culo con el YouTube. Con el YouTube, perdón. Pero no, me abrieron. Un Instagram del canal para que me sigáis por ahí y demás. El Twitter también, que el Twitter solo será para pff,
si alguien me quiere escribir por ahí y demás, pero no. No es algo que. No es una red social que utilice mucho, la verdad. Uy, mira, ese lo voy a tocar porque si no, no me cuenta. 84%, madre mía, esto es. Se hace eterno, ¿no? Lo siguiente, colega. Compañero mío de trabajo me ha dicho, sube algún juego de supervivencia y demás. Y digo, es que yo juego de supervivencia, la verdad, que es que no tengo ni para joder la idea. O sea, había jugado al Rust hace tiempo con Tilt, pero es un, o sea, no, no es algo que me apasione tanto. Battle Royale me gusta más, en plan, Call of Duty, el mobile, lo juego bastante y, bueno, lo jugaba antes, bastante, ahora ya no. Pero sí que el Fortnite también lo toqué algo, no me acabo de modar el tema construcción y todo esto. O sea, yo busco Battle Royale tipo Call of Duty, o sea, matar y ya está, tío. O sea, es que es un Battle Royale, ¿no? No es, me construyo una casita y una fortaleza y hay gente que construye unas cosas, tío, en un segundo y yo de verdad que flipo, alucino. Pero bueno. Si conseguimos ahora ya con este, yo creo que este me dará un 6 o un 4. Un 4. Muchísimas gracias, señor, por darme un 4. Ah, mira, si cojo esto. Ah, mira, con esto ya está. Venga, 100%. Pues venga, cagando hostias. Ah, 2 minutos tengo ahora de este. Joder. Pues nada, me iré para la base. Para la curia. Y de la curia. Ya se habrá acabado el CD de... Sí, no sé si mirar a la cámara así. O es que así mirando ya es... parece que me refiero a vosotros, ¿no? O mirando así, no sé. Vamos a completar esto. Corre un poquito, hijo mío, porque si no, no dan las uvas. Bueno, ya digo, será un stream muy corto, ¿eh? Porque me tengo que ir a dormir, que es bastante tarde. A ver, he mandado el cofre. Uf, dinerito, ¿eh? Esto da dinerito. 2 minutos han pasado, 40 segundos faltan más aún. Bueno. Ey. Mira, este tiene más o menos militar level. ¿No? Ah, no, tiene menos, coño. Pero tiene. Tiene mi Raider, yo más o menos. Yo es que no he actualizado 1112, 1122. Creo que no actualicé, que ayer hice una mítica. O un par. Y quizás me ha subido algo. Pero bueno. Si es que no sé si mirará así a la cam. ¿Eh? Así, y la cam me la tengo que cambiar porque veis que hago así, pum, pum, y se ve como con. Uf. Parece que vaya borracho, me tengo que quedar quieto. Así, si no, mierda. Pero bueno, vale, yo creo que ya. Ah, vale, sí, ya da tiempo. Perfecto. Vamos a Oribos, y de Oribos. Iremos a. De Oribus iremos a cambiar de personaje. Porque aquí me voy a poner aquí a vender, que soy, como soy ingeniero, tengo aquí mi pequeña subasta. En este lado. Siempre voy para el lado contrario, no entiendo. Y aquí no tengo ninguna misión, así en plan. Plano, llevar los planos. Usa el portal de Oribus, abrima. Ah, no, porque esto es de una misión, creo. Sí, de una misión de mierda. De una misión que conseguí ayer de estas. Esta tengo que ir ahí, mata a Devos. Mejor invernadero, intercambio, baja en peste, observación, honor, y lo de los animalitos. Las mascotas, así que nada. Esto no lo voy a hacer. Vamos a vender aquí chicha, a ver. Venga, pues ahí mismo. Este también por aquí. Este por allí. Esto, la verdad, que me está dando un oro de la hostia, ¿eh? O sea, veis que tengo. Hostia, tengo 500.000, tío. Ah, no, claro, porque me paso 60.000 con el otro.
500.000 oros, tío, madre mía. Fue hace 2 días y empecé con 15, en la expansión. Con 15K, tío. Fue, es que se gana oro brutal. Si hacéis esto, o sea, ir pillando, si te haces minero, o te hagas lo que te hagas, vas pillando alguna mena de vez en cuando. Y luego la curia, todas las curias tienen como un conducto que te dan una bolsita de vez en cuando los bichos. Y entonces, bueno, pues está bastante bien, ¿no? Te dan una bolsita con objetos y pues tú vas, pues lo vendes en subasta y si se venden bien y si no, pues también. Sobre todo no bajar el precio de subasta, que es lo que yo hacía al principio siempre. Lo bajaba una plata o por ahí. Pero en realidad no hace falta. No hace falta porque ahora te compran a ti primero, ¿sabes? Es algo curioso. Que alguien que esté aquí, ves, por ejemplo, 525 personas han puesto, o sea, hay 525 objetos de 29 personas. Pero se venderán primero las mías, que dices, pues, qué lógica tiene, ¿no? Y el último que tiene, pero bueno. Entonces, bueno, pues está bien, está bastante bien, porque se vende todo muy rápido. Yo creo que pocos días, me encuentro algo que no venda. Pero, uy, ¿ves? Esto no hace falta porque no es componente de profesión. Esto sí. Y la verdad que este juego me está gustando, o sea, me gusta mucho, la verdad. O sea, el otro día me cabré mucho. Porque es lo que digo, que me intento meter en mítica si no, no te mete nadie. Porque como eres un cazador, pues te tienen marginado socialmente. Pero... Uf, qué coñazo tener que aceptar a esto, tío. Que sí quiero venderlo. Mira, uy, qué pesado. Entonces es eso, que es un juego bastante... que me está gustando bastante. Lo estoy metiendo en bastantes horas. O sea, no sé cuánto. A ver, barra playet, creo que es. Barra playet. Tiempo jugado en este nivel. Tiempo total de juego, 23 días. 17 horas y 51 segundos. Madre mía. Uf. Tiempo jugado en este nivel, 15 días. Eso de este nivel. Y el tío de valor. No sé dónde leches está. Hay un hombre que. Ahora han sacado lo delgado. Reclutador, no. ¿Dónde puedo preguntarle yo? Pero es que no hay gente, tío, para preguntarle. Antes los soldados estos te decían, ey, vete para allí o para allá. Ah, mira, ese. Venga aquí, señor, que quiero preguntarle unas cosillas. A ver. Maestro. Mejora objetos. Vale, mira. Ahora me dice. Ah. Es el mismo tío este. Lo dudo bastante, pero parece ser que sí. Me dice que es este tío. No, si me tengo más gracia. Arrastro un objeto a ver si puedo. ¡Ah, sí! Mira, tengo 2110. Me mejora más 13. Que no me sirve para nada. Y el anillito me sube más 10. Que tampoco me sirve de nada. O sea, los tengo que tener ahí aparcados. Esto no puedo mejorar. Esto no puedo mejorar. No puedo mejorar. No puedo mejorar. Esto sí podría mejorarlo, pero es inútil porque es de BG normal. El arco podría mejorarlo. 2750 puntos. Ah, de honor. Ah, sí, eso. Honor para mejorar. Ah, no, porque claro, esto no. Hostia, es que tengo un cacao de... Alcanza el rango de combatiente superior para conseguir acceso a mejorar un objeto nivel 200. Pues no. No lo voy a comprar, no lo voy a vender nada. Ahí, no, no voy a mejorar nada porque no me... ¿Veis? Estos son puntos de conquista que tengo. 685, no tengo ni para pipas. Para un... Ah, mira, para brazales. Pero los brazales de aquí yo tengo... Pi, 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 pi. No tengo brazales. Ah, mira, no tengo brazales.
Versatilidad. Ah, pero porque los que tengo yo. Los que tengo yo ya me dan versatilidad. Y las sortijas, mira, estas sí que dan. Esto sí que da versatilidad. La hostia, celeridad, versatilidad. Me podría comprar este. Y tenerlo aquí apartado ya. Para. Celeridad. Mira, el collar también. Y luego, bueno, bah, no me voy a comprar nada porque si no. Nos vamos con el otro personaje. A ver. Luego tengo aquí a Viter Chaos, que es un paladín. Un trozo andalari paladín. Chabul, que es un chamán nivel 60 ya también, que este no tengo nada equipado. Este lo quiero hacer. Quiero hacer las misiones de Curia Madraxus. Porque este es Ardenwell. O sea, Sylphides. Este es de los Ventir, que ya tengo todo hecho, 40, este también es 40, y luego tengo el Priest en Mina Honda. Que este es el primer personaje que me dice de WoW, eh. Primero, en Legión. Jugué poco Legión, pero me creé este personaje, mi querido Goblin. Y ya lo abandoné. Cuando conseguí los Vulperas, dije yo me hago un Vulperita que me gusta mucho. Ya estamos, las 3 menos 10. Bueno, voy a ver si hago una mítica con este. Porque misiones de mundo creo que tengo que hacer las de Madraxus. Buah, mierda, mañana se acaba. Tengo bastión. Voy a ir a Madraxus. Voy a ir a Madraxus, me parece a mí. Tengo aquí lo de la misión de ánima. Misión de ánima, veis, aquí tengo estas 3 misiones. Voy a ir porque así consigo dinerito. Que tengo 34. 34k tengo. 34k. ¿Esto qué es? Componente de presión. Ah, esto es un. Mira, esto es un. Un valor que me deja aquí para mejorar. Con valor también. Y aquí tengo salas de expiación 7. A ver qué. A ver qué míticas. No, es que con este no he hecho mítica, creo. No, ves. No, he hecho nada. Tengo el otro lado y baja peste 5. Así que puedo buscar. Ojo que estoy en disciplina, ¿eh? Ahora. Sí, lo tengo en disciplina. Tengo que cambiarlo, ¿eh? Me tengo que acordar, porque si no la lío pardísima. Porque en disciplina no sé curar. A ver. O sea, es que aguanta muy poco. ¿Qué he dicho? ¿Teatro? No, el otro lado y baja peste. El otro lado y baja peste. El otro lado y baja peste. Vamos a buscar por aquí. El otro lado. Piedra angular mítica. No, voy a buscar baja peste, que tengo lo de mal. Sí, claro, tengo lo de las misiones de Madraxus. Claro, hijo mío. Y entonces a partir de aquí. ¡Boh! Mira. Perfecto, este me mete seguro. Se piensan que curo bien, ¿sabes? Porque tengo 207 item level y se y dirán, hoste. Este cura bien. ¿Ves? ¿Qué, cómo cambia, eh? De DPS a. Buah, es una barbaridad, tío. Vamos a escribir por aquí, grupo. Hi. Escribir musical. A ver, Devotion, un mago. Hostia, ya me invitan, tío. Espera, colega. Vale, sí, tengo las 3 misiones. Sí, tengo las 3 misiones. Vale. Pues nada, me tiro para allí. Vamos a ver qué tal sale. Porque ya digo que yo curando soy bastante fucking malo, ¿eh? Mira que me lo hice con la intención de eso, de curar y demás. Tengo el paladín y. El paladín de tanque. Cazador de PS y. First time Saint. New Keystone. ¡Buah! Tiene una más 16. Más 16. Bueno. Estamos todos aquí ya. 1, 2, 3, 4, no, falta uno. Vale, ay, no, mierda. Lo he dicho. Buah, no puedo hacer eso. Me cago en la madre que me.
Pues nada, tengo que curar ahora con mi cago en la madre, ¿eh? ¿Dónde está el tanque? Foco al tanquecito, porque si no. Vale, ya estamos con el. Nada, nah, la voy a liar, ¿eh? O sea, está dicho que la voy a liar. Es que se me va a Cuenca. Nada, nada, es que la lío, la lío. Vale, la están liando ya. Ya la estoy liando yo. Es que lo siento, pero me voy. Te doy la de esto, tío. Uf, lo siento muchísimo, me sabe muy mal. Me sabe muy mal. Pero no tengo los de esto, tío. Buah, qué mal me sabe, tío. Buah, me siento fatal. Me siento fatal, pero es que no puedo. No puedo, no puedo curar con disciplina. Es que no puedo, no. Es algo que me. Vamos. Me sabe muy mal. Me caché mal, tío. ¿Ves? Esto no debéis hacerlo. Esto es una bastante putadilla para el de la piedra. Claro, son así. Pero bueno. Es lo que hay. A veces me lo hacen a mí y pues mira, pues. ¿A una 6 o qué? Baja peste 6. Venga, va. Ah, no, pero si estaban. Estaban llenos, tío. Es que apetece una 7, porque así ya tengo. Estas en 7. Y aquí había una 7, he visto antes. Buah, qué mal me sabe. Me siento fatal, tío. Porque es que con esto sí que puedo curar. Con todo esto, pero. Con lo otro no puedo, tío. Con lo otro no puedo curar. O sea, es que es. Buah, este tiene guarromo de on. Con lo otro es que no puedo curar. No puedo curar con disciplina. O sea, no, no sé, no sé, no sé. No sé. Aguanta. Dicen que cura mucho, pero. También he leído mucho que es de aguantar. Alguna vez lo probé y es que aguantaba solo a la gente. Entonces no. No hacía una mierda. Buah, qué mal me ha sabido, tío. Habrán pensado este pedazo de cabrón, tío. A ver, que también lo han liado, o sea, que lo han liado bastante al principio, o sea, porque se tiene que pillar el bicho primero y no hacer la guarriña que han hecho. Pero bueno. Veremos a ver. A ver qué tal sale. A ver si vienen. ¿Veis? Estas cosas me hacen fumar. O sea, me hace porque estoy estresado, me he agobiado. Nada, nada. Pero me apetece. No fumen, chicos. Es malo. Para la salud. Me voy a poner algún. Algún tipo. ¿Sabes? Tipo. ¡Ey! Que. O sea, voy a hacer algo así. ¿Sabes? En plan, cuando fume. Y así nadie sabe que estoy fumando, ¿sabéis? Es el truco del almendruco. Pero bueno. Así seguro que no me banean ni nada, ¿sabes? Me curo en salud. Veremos, a ver. Pues el miércoles quizás. No, el miércoles por la mañana sí que tengo que jugar WoW, que es cuando dan los cofres y demás. Y iremos. Iremos a abrir los cofres con todos los personajes, con los tres, que son los que me importan. A ver, que el healer este, la verdad, que me está importando bastante menos, que el pala. El pala es el tercer personaje que subí, y la verdad que me gusta mucho tanquear. O sea, me gusta más que hacer healer. O sea, DPS es lo mejor para mí, lo que más me gusta. Pero. ¿Esto qué es? No sé qué era. Ah, vale, estaba esto. Pero lo otro no me está molando tanto curar. O sea, quizás por el personaje que no sé, quizás hay otro que me gustara más, que quizás me gustaría más. Pero no sé. Veremos qué tal. A ver qué tal sale esto.
si se mete alguien, claro. Pues si no, me voy a pirar y me voy a ir a hacer misiones mientras vienen, ¿sabes? Ahora me viene el bicho este. Podría ir. No, podría ir. Es que no viene tanque, tío. Esto sí que me pone más nervios, tío. Que no venga un tanque. Pone 7 plus plus plus. No vas fino, colega. Pobrecillo. La quiero subir a 10 de golpe, ¿sabes? Mis huevos. Que ojalá, ¿no? Pero. ¿Ves? Por ejemplo, aquí tengo que matar a estos bichos. Aquí tengo que matar a estos bichos de aquí. Este. Claro, pero ahora estoy en mierdecilla. Y ahora pues, nada. A clicar, porque los ataques menos esto. Lo tengo clicando. La misión esta me da bastante repelús, ¿eh? Oh, mira, ¿veis? Materiales. De puta madre. Que no hay ningún candidato, tío. ¿Qué es esto? Joder, ahora no vienen. Ah, no me dan el objeto. Te tienen que dar un cráneo y del cráneo se lo tiras a un bicho ahora, veréis. Venga. Y que no me lo da, ¿eh? Qué rabia, colega. Que está durmiendo, mira, mira, está el bicho ahí durmiendo. Pasando las horas. Pues venga, nene. Ven. A ver. Dámelo bien. Bien, hijo mío, bien. Aquí tengo el salto. Vale, está aquí el tío este. ¿Veis? Ahora le tiro el cráneo. Ten, guapo. Cógelo. Juega conmigo. Fíjate, primero tengo que acariciarlo. Si no, no quiere jugar. Me la ha tirado. Cógelo bonito. Muy bien, muchas gracias. Ten para ti. Como tengo que hacer las tres misiones, no sé si es la que acabará antes, ¿eh? Quedan 5 horas. Tres misiones de mundo. Uf. A ese lo cojo. A ese lo tiro y ahora me sacará el bicho. O te saca un bicho grande. Bueno, un bicho grande, un bicho pequeñillo, ¿veis? De hecho, un bicho mierder. Pero bueno. No es ni élite, ¿no? Sí. No, que va, no es mi élite. Pero con este. Claro, con el disciplina sí que puedo atacar más. Con este tiene 4 ataques contados. Tengo que ir a puniciones, a puniciones, a puniciones, a puniciones. No le he puesto la palabra a esta. Muy bien, muy listo yo. Perfecto. Vale. Ah, mira, ya ha llegado un tanque. Venga, pues vamos para allí. Ah, sí, ya está allí, ¿no? El tanque. Ah, no, no está allí. Bueno, ya están invocando. Veremos qué tal sale. Vamos a ello. Pim pam. Pim pam, pim pam, pim pam. ¿Dónde está? Aquí. Yo con la cam. Con la cam desactivada, con el marco aquí. Todo putre. Ey, buenos días. Traigo un bicho para atacar. Buenos días. Ay, que es un normal. He tirado. No me ayudes, ¿eh? Muchas gracias, hijo mío. Venga, vamos a invocar a esta chusma. Y no le da. ¿Le quieres dar, colega?
Sí, si estamos invocando, pero no quiere. Clic. Tengo que invocar a este y a este, porque el otro ya está por aquí. Y no cliquea. Gritar. Clic. Nada, no quiere. Okay. ¡Ey! Estoy de vuelta. A ver. Que no quiere clicar el tío este ahora. No, ahí está. Ahí está el tío. Pues nada. No quiere cliquear el tío este. Este tío es idiota. Oh. Uf, qué rabia de gente, tío. Míralo ahora. Menos mal, ya la hora, colega. Joder. Estás dormido, tío. Ahora. Si ya estamos aquí, ya estamos tres. Cuatro, venga, para adentro. Vale, ahora sí. Voy de healer. Perfecto, para adentro. Madre mía, qué liada antes, tío. Se habrán cagado mi madre. Pero es lo que decía, la han liado mucho también, al principio, o sea. Ya era un whip de primeras, tío. Debería poner por aquí. Me la pondré aquí. Que esto te cura, ¿no? Restaura un 20% de salud y elimina todas las enfermedades. Venenos, maldiciones, sangrados. Joder, está muy bien. La verdad que nunca no utilizo mucho y es un error, porque es bastante útil. I got hello pet or anybody has drones. Tu pet, vale. Porque que es bestias, ¿no? Hostia, 177 puntería, bueno, puntería. Pero 177. Lo vamos a pasar mal, creo. 194, 196. Y el tanque 172. Buah, lo voy a pasar unas canutas. Buah. Las voy a pasar canutas, ya aviso. Pues bueno. Vamos a ver si el tanque sabe jugar. Que eso es lo principal. Vale, primero hay que pillar este bicho. Pillar este bicho primero. Sísmica esta. Le voy a meter así. Vale, ahora tengo que... Me lo como yo porque soy gilipollas. Porque si no puedo castear. Es que es muy lógico esto.
Madre mía, lo que yo digo. Lo voy a pasar canutas con este. Ahora mientras puedo, pues voy curando poco a poco. No, es que se cae, es que se cae, se cae, se cae de golpe, tío. Es que no aguanta nada. Stun. Nada, nada, otra mítica de mierda. ¿Es una 6? Es que tienen que matar a este. Pero nada. Es que yo no tengo stun, colega. O sea, esto no stunea. Condena y lo aturde, sí. Stunea, pero... pero estornar lo justo, ¿sabes? No, me voy quedando sin mana, ya te lo digo. Venga, venga, buena. Madre mía. Encima están haciendo foco a que no es. Tienen que matar al agitador. No, eso es lo que yo siempre hago. Eso es lo que yo siempre hago. Pero bueno. Madre mía, lo que yo decía, ¿eh? Ya lo he visto ya con el item level, ya. Que la voy a pasar a canutas. Míralo, míralo como baja. Pff, muerto de golpe. Nada, muerto de golpe. Es que yo esto no puedo curarlo, señores. No sé. Míralo, es que nada. Muere de golpe. Instadai, o sea. What are you doing, tank? Eso mismo digo yo. Está el tanque que lo pilla todo. Lo pillas todo. Entonces, cuando pillas todo, ahora, esta semana, está la mierda que creo que me ha pillado un bicho, ¿no? La sanguina está de los pelotas. Red, no levantéis. Sí, que yo puedo más dispelear esto, sí. Sí, puedo más dispelear esto, mira. Mira, mira. Más dispel. Sí, mira. Mira qué dispeleados están. Mira qué dispeleados. Priscan. Sí. Nada, es para flipar. Mira, es que muere, muere. Muere porque es puto retrasado. Es que... ¿veis? Es que esto es lo que da asco del juego. Esto es lo que da asco del juego. ¿Veis? Esto es lo que da asco del juego. Ah, de buen día. Venga, de buen día. Vale. Vale. Otra mítica menos. Venga, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Llevamos casi una hora y hemos hecho una misioncilla con el otro. Y con este intentando hacer una mítica y no. Bonita la vida, bonita la vida, bonita la vida. Bonita la vida. Quiero hacer esta mierda de mítica. Espérate, a ver. Depende de qué item level tengan, me piro. O sea, me piro. Porque es que es una 7. Que es que, claro, se mete un tío de 170 y pico. Que es que acaba de subir el personaje, tío. Y no me meto con el pala, Tengo 200 y no me meto con el paladín. Y podría meterme.
aguanto más. Pero es que un tío, un guerrero. Es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo, no lo entiendo. No entiendo cómo pueden hacer esta mierda, tío. Este me ha rechazado, no sé por qué. 6++, este es el mismo de antes, mira. Sí. El de esto. Es que una 8 me la juego mucho, ¿eh? Es que no curo tanto, tío. Pero podría intentarlo. Me meto a ver qué hay. Me meto a ver qué hay. Vale, esto adquirido. Vale, si veis. Vale, me meteré, espérate, a ver. Inspeccionar. 209, perfecto. 204, perfecto. 203, perfecto. Vale. ¿Veis? Esto es más normal. Más normal. Su bicho está ahora, tío. Joder, no me va a dar tiempo a hacer las tres misiones, ya te lo digo. 192, bueno. Aún puedo hacer algo. Aún se puede hacer algo con este. Baja peste, ¿no hemos dicho? Sí. Ah, digo, porque tengo un 25%. Vale, porque he hecho la misión de antes. Uf, que tengo que hacerlo de las tres misiones, tío. O sea, que si no lo hago no pasa nada, ¿no? Pero te dan el cofre y demás, si quieras o no. Joder. Pues mola. Bueno, haremos la mítica este y dejaremos en el directo. Que no... Tampoco quiero explayarme mucho hoy. Que solo tengo que hacer esto con este. Mira, ahora me está siguiendo ese bicho apestoso. Es que... De verdad, ¿eh? Míralo, míralo, míralo cómo me siguen. Cual ratas, tío. Vale, ahora ya no. Cuando quieran, que vengan. Ey, zoom, please. Sí, pues cuando no summone mi madre. On my way. Venga. Ay, qué sueño. Mira este tío, venga, se trae a todo el mundo. Venga, de fiesta. Se va para ahí, venga Deu, buen día. Míralo. Ya está, ahora viene, ahora viene. A ver qué tal va ahora, ¿no? La primera que me he ido, que ya ha empezado mal. Y la segunda que ha ido mal, directamente. A ver. Voy a reparar ante todo, porque si no... La liaremos. Todos invocados, ¿no? Tantos invocados. Perfecto. Pues vamos a ello. A ver qué tal. A ver si mete el druida. Let me eat, please. Pues venga, come. Yo no como con este. Como son...
de esto bajas, tampoco me he comprado los frascos y todo esto. Si no, ok, I'm ready. Vamos a ver, ¿qué tal, no? Vamos a ver, por favor, que salga bien. Que salga bien. También me apetece levear a algún personaje. Porque me gusta bastante levear, no. No es algo que me desagrade. Venga, ya está, ya está, ya está. Ya se ha tirado. Ya se ha tirado, ya hemos pillado todo, madre mía. Espérate, voy a meterle a los dos. Y voy a estunear al agitado. Vale, lo estuneo yo. Que te caigas. ¿Veis? Este tío aguanta mucho más que el otro. El otro no aguantaba un cojoncete. Pasa que tengo que meterla ahí a saco. Perfecto, ¿veis? Ahora esto tiene otro color. Tiene otro color, la verdad. A ver cómo acaba la cosa, ¿no? Pero a ver cómo acaba la cosa, porque me lo conozco yo esto. Vamos, como la palma de mi mano, ¿eh? Que se lía en 0, se lía. Sí, eso, píllalo, pilla toda la mazmorra. Ya está, ya. De verdad. Ya se ha liado aquí. Ya, es que de verdad, es que yo te lo juro que pierdo las ganas de jugar por esta gente. O sea, el tanque, ¿por qué demonios? Que me lo explique alguien. ¿Por qué demonios? Nah, esto es una puta mierda. Es una basura. Es que vamos. Vamos si me piro. Venga, de buen día. Nah, ya se han pirado todos. Es que está clarísimo. Está clarísimo que se van. Que está clarísimo que se van, tío. ¿Por qué hacen eso? Es que, ¿por qué? ¿Por qué lo hacen, tío? Es que no lo entiendo, tío. No lo entiendo. No, nunca lo entenderé. Nunca entenderé por qué. ¿Por qué hacen tan sumamente el subnormal? Y yo tengo salas de la expiación. Pues nada. Pues nos vamos a ir a hacer las misiones. Ya te vamos. A ver, aquí están enemigos del sepulcro. Va, voy a hacer esta de aquí, que era lo de Baba reunida. Y me da un avalorio, que no me sirve de nada, pero bueno. Y esto me da ánima, y esto me da ánima. Ah, no, pues vamos a hacer estas de aquí. Que dan ánima. Podría ir volando hasta ahí. Me ahorro un viaje. Va, vamos a patita y ya está. Tampoco parece el mapa muy grande, pero tampoco está tan. Tampoco está tan lejos, ¿no? Vamos a ver. Buah, es que de verdad que yo no. Es que no lo entiendo. O sea, no me entra en la cabeza cómo se puede liar tanto una mazmorra tan fácil, tío. Es que es fácil, tío. Coge un pool, matamos un pool. Coge otro pool, matamos otro pool. No. Cógelo todo. Venga, va, que eres Jesucristo, tío. Es que, qué rabia, de gente, tío. Hostia, espera. Pero me voy a cambiar a disciplina, que al menos quito bastante más daño. Y me voy a ir cagando hostias al. Estaba el rare este, aquí. Sí, mira, lo estoy ahí. Procartílago. ¿Cómo se llama? Picocartílago. Aquí hay que matar a estos mierdas.
¿Veis? Pero con este, mira, me puedo poner esto, me pongo el escudo y revientas. Entonces, tengo aquí. Vaya, vaya, vaya fracaso. Ey, 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 ey. No me ataques, tío. Vaya fracaso de mítica, tío. Buah. Qué fracasazo, tío. Oye, tío, no me empujes. ¿Cómo se nota, la diferencia del cazador a este? Fuente más daño, tío. Buah. Venga, va, dale, arreale. No tengo nada. Es que con este no tengo la otra palabra de... Ah, pero tengo esto. Espérate que tengo esto. Oye, pesado. Tengo esto. La de la furia, que es un poco... Pero ahora ha venido, mira, mira, ha venido mi querido amigo Alianza. Que no me está ayudando en nada, pero bueno. La habrá pegado un par de toques y ya está. Y hecho. Venga, pues arreando. Voy a poner el bufo de vida. Y ahora me siguen a mí porque el tío este es un desgraciado. Venga, vamos para allí, a ver. Ya he hecho este, he matado a este. Me quedaron 5%. Siempre me queda un puto 5%. Pero bueno, haremos esta misión. De aquí iremos a este cofre. No, a este cofre. Sí, porque este tienes que buscar un crecimiento de agarre lo mismo. Sí, pues haremos eso. Iremos a por este. Esta misión de aquí. Victorias de antaño. Enemigos del sepulcro se van a enseñar 0 de 15. Hostia, ¿este cuál es? No me acuerdo, no me acuerdo qué misión era. Matar 15 y ya está. O sea, tampoco no tiene... Tiene mucho misterio. Es un poquito el volumen del juego, yo creo que así. Se irá bien. Ah, mira, está el otro. El sangre burbuja este, pero que no le está pegando a nadie. No, prefiero pillar el cofre del 5% restante. Y aquí con la ánima son 4.35... No me da para lo de la semana resta. A esta misión de aquí. 9.600 euros. El dinero. Este juego es primordial. Oh, explora más Draxus. Mira, logro desbloqueado. Imaginaos, o sea, con el cazador sí que tengo un montón de... O sea, tengo todo más explorado y todo, pero con estos... Voy a lo que voy, ya saco y ya está. Mira, aquí están estos, vale. Lo mejor es matar bichos de estos, porque... Al fin y al cabo te cuentan igual, pero son más fáciles de matar. Espérate, sí, sabía que ibas a venir de paseo tú. Es que estos cuestan más, tío. Un pelín más. Estoy friqueado. No sé. Venga, a ver si cae. Te voy a dar a 15. Vale. Es que con este personaje le cuesta la vida, tío. Pero las arañitas estas caen mucho mejor. Yo sé la más a cuánta matar. Matar arañas, veis, aquí hay otra. Por alcance, por alcance. Ahí, ahí estás a mi alcance, perra. Venga, arreando. Otra menos. Otra menos. Ahora está esta aquí. Mientras voy buscando arañitas, ¿veis? Más fácil, más fácil. Esto es, y esta mierda no cuenta. Pero es mucho más fácil matar arañas, tío, que esos chacos de personas.
total, es que es eso, es unos porcentajes, contar uno a uno. Mira, mira, mira aquí, mira aquí. ¿Cuántas arañitas? Dos arañitas más. ¿Estos cuentan? Ah, sí, estos también cuentan. Estos bichos también cuentan, ¿eh? ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! Quiero pillarlos. No puedo pillarlos. ¿Y este me cuenta? Sí, este también. Buah, y el pequeñito este creo que también. Uf. Madre mía. El pequeñito este también cuenta. Oye. Pues nada. Pues se va. Mira, sí, este sí. Estos cuentan. Buah. ¿Entonces cuánto me quedan? Vale, estos hacen 10. 11. 12, 13, 14 y 15. Pongo escudito y venga, atacarlos a todos. Es que con esta habilidad, así que si están juntos, puf, hace mucha pupa, ¿eh? El sombras de Pri, este a mí me gusta, pero es lo que digo, que ya tengo el otro DPS, entonces como que todo DPS también a veces agobia. Planta el estandarte. Venga, vamos a plantar el estandarte. Y luego de aquí hemos dicho de ir a por el cofre. Está aquí abajo. Iremos a por ese allá abajo. Me parece a mí. Porque este. Ya le sale el bicho este, ¿no? Sí. Y hay que matar a este boss. Bueno, pues vamos a. Vamos a matarlo, fácil. Tres y media, yo creo que acabo. Sí, acabaré. Llevo una hora y cuarto, sí. Hora y cuarto. A ver si todos los que veis el vídeo, si saltáis, si llegáis a este momento. Eso, seguirme en. No cuesta nada, claro. O sea, es gratis, no vale dinero. Aunque parece mentira. El corazón de seguir y. En Twitch, la verdad me ayuda mucho, ¿eh? Porque para, sobre todo, ya verás cómo muero, sobre todo el hecho de, es que te dan muchas más cosas, ¿sabéis? Llegando a no sé qué, no sé si son 50 seguidores, creo, o sea, solo seguir, no hace falta ni ver mis directos ni nada, o sea, simplemente con el hecho de seguir, ya me ayudáis un montón. Porque es eso, a no sé cuántos. No sé cuántas visualizaciones y no sé cuántas horas subidas, que es lo que tengo que hacer yo. Eso ya me tengo que encargar yo personalmente. Y seguidores, pues te haces como de esto de. No sé si partner. No es partner, es afiliado a Twitch. Entonces Twitch pues te da unas herramientas que te. Bueno. Te ayudan bastante en los directos y demás. Y bueno, y al fin y al cabo, seguro que es como YouTube, ¿no? Te van viendo más gente y demás. O sea, no. O sea, en plan, no te quedas ahí tan estancado. Con dos personas, tres personas. Entonces estaría interesante, teniendo 1790, creo que somos en YouTube. La verdad que nunca me había imaginado llegar a más de 1000 y llegué sin subir vídeos, ¿sabes? ¿Dónde está el crecimiento? Aquí hay un crecimiento, pone. No, aquí. Subir aquí arriba. Puedo subir aquí arriba. Pues la verdad que no me esperaba. Mira, ahora. La verdad. De aquí tenemos que ir. Venga, a escalar. La verdad que no me esperaba llegar a pasar de 1000 en YouTube. O sea, me parecía una barbaridad. Y viendo, bueno, siguiendo un poco, pues eso que vas mirando y te llegan notificaciones y tal, móvil. Y fui viendo y dije, hostia, pues he llegado, ¿sabes? A mí. Y la verdad que muy bien, muy bien. A ver si, bueno, a ver si de estos 1780 que somos, quieras o no, bueno, vos metéis unos 10, 15 personas a ver los directos y demás. Creo que por aquí puedo ir, ¿no? Sí. Uf, me la juego bastante por aquí.
Pero es que el cofre está ya en China. ¿Cómo subo para aquí, señores? Pues nada, no puedo subir. No puedo subir. Ah, mira, tengo que ir a ese. Wow, tío. Qué coñazo de crecimiento, ¿eh? Pero es que si no, no voy a llegar porque tengo, me falta un 30%. Aquí está. Me falta un 30% y la misión es un 25. Y ya completo esta de 3. Pero la otra no. ¿Dónde está? El otro crecimiento ahí, mira. Entonces, quieras o no, bueno, ayudaría bastante, ayudaría bastante. Subir un poquillo, que es lo que digo, o sea, yo no pretendo tener 2000 personas mirándome, para nada, o sea, es que ni de coña, que ojalá, ¿no? O sea, estaría bien, hombre, joder, quién dice que no, ¿no? Pero más que nada por el hecho ese de que yo sigo muchos streamers de estos grandes y demás, y no es como un vídeo de YouTube que tú puedes comentar, te comentan y tú puedes comentarle y decirle, hey, pues muchas gracias. Hostia, ojo esta varita, ¿eh? Me sirve, bueno, me sirve para la transfiguración. No, que no la tenía. No está mal. Voy un poco en plan sagrado, ¿eh? Soy holy, holy. Pues la verdad que es eso, que estaría bastante guay. Hostia, me ha dado 20%, da un cofre, joder. Solo haciendo los cofres ya te puede dar. Pero claro, tengo que ir a hacer la misión. Hablan con Kalik. Uf, esa misión es una mierda. Hostia, es que qué tres misiones más malas. Me voy a ir a esa, me voy a ir a esa. Pero vamos. Pff, sin pensarlo, ya te lo digo. ¿Me mato? Sí, me mato. Me mato. Soy típico mío, ¿eh? O sea, me pego unas hostias y siempre me mato. Y es eso, que el hecho de no poder... Hostia, que la gente se te suscriba, no poder ni agradecerlo porque estás con un montón de notificaciones y todo esto. Eso me abruma bastante. Supongo que el día que llegas lo vas viendo, ¿no? No puedes tampoco, joder, contentar a todo el mundo, ¿no? Pero a mí me molesta, la verdad. O sea, yo pocas veces he donado dinero por Twitch, 3 veces como mucho. Y la verdad que he donado a gente pequeña, o sea, streamers pequeños. Pero que me parece bien su contenido y demás, me lo paso mirándoles y demás. Y mola que te lo agradezcan, ¿no? O sea, no que te diga nada. O sea, tú le estás dando dinero, tío. O sea, es que es una barbaridad. Agradecelo. Pero claro, les llegan tanto que tal, tal, suscrito, tal, ya. Hostia, yo un follow solo, o sea, hostia, muchísimas gracias, ¿sabes? Hostia, un follow, tío. Joder. Que ahí tengo a Iscu, que es un seguidor de YouTube. Y bueno, y justo ayer subí el primer stream en YouTube y ya me comentó, hostia, ¿estás de vuelta? Digo, sí, tío, sí, sí. Estoy de vuelta, a tope. A ver. Y ya se ha suscrito en Twitch, o sea, genial, muchas gracias. La verdad. Es lo que digo, que no cuesta nada. Dar las gracias por algo que en realidad es lo que mola, ¿no? O sea, a mí me gusta estar subiendo esto y estar hablando aquí solo como un idiota. Y haciendo lo que me gusta, o sea, jugar. O sea, ¿qué te gusta hacer? Pues a mí me gusta jugar, tío, y me gusta pues grabarme, mirarme ahí y ver mi calvita fresca. Y bien, me lo paso bien. O sea, y si aparte de eso, pues tengo gente que me mire, pues mejor, ¿no? O sea, claro, no mola que subir un vídeo que te vea una persona, la verdad. Bastante mierda. Pero bueno, pero ya tienes que valorar a esa persona que te está mirando, está perdiendo su tiempo para verte, ¿sabes? Y me gusta bastante el tema este. Por eso digo, vi la oportunidad de subir Twitch, no estaba muy seguro por el ordenador, porque digo, el ordenador no me va a tirar, no me va a tirar. Y lo probé el otro día, estoy mirando configuraciones y demás, y sí, mira, sí que me ha funcionado bien, ¿no? O sea, al menos creo que por lo que me dicen, se ve bien, o sea, no
no se ve mal. Y bueno, la cámara sí que es una miqueta, bueno, pues un poco mierda, pero bueno, ya lo sabía yo eso desde antes. Pero bueno, eso es lo de menos, que mientras el juego se vea bastante bien, se vea fluido y demás, que yo creo que sí. Yo creo que se ve bastante fluido, se ve bien. O sea, como se tiene que ver, ¿sabes? Pero bueno, a ver si consigo una cosa y me puedo cambiar de ordenador. Y que quieras o no, hace ya toca, ya toca. Poder jugar a juegos también con más calidad, que eso es lo que me gusta a mí. Jugar a los Assassin's Creed, que los subí en su día. No los subí. Me los pasé yo, justo cuando dejé YouTube. Me pasé un montón de Assassin's Creed, desde el primero hasta antes del de los egipcios, creo, o el de Grecia, creo, uno de los dos. O sea, los dos no los he jugado, entonces lo dejé antes de que saliera uno de esos dos. Y el Valhalla, claro, por supuesto que no lo he jugado. Pero la verdad que es un juego que me apasiona. El Assassin's Creed siempre me ha gustado, siempre. Y hubo un verano donde los pasé todos, justo de dejar YouTube. Me los empecé a pasar todos y dije, guau, qué lástima, ¿sabes? No poder subirlo. Fui tonto en realidad de dejarlo tal cual. Pudiendo hacer eso, pudiendo haber subido un vídeo semanal o un par de vídeos semanales o hacer lo mismo que hacía. Pero bueno, me vi muy abrumado con lo de ser padre y demás, que es, no quería estar jugando mientras tenía a la niña, ¿no? O sea, mientras estaba su madre con la niña, o sea, no me parecía ético. Y ahora ya niña más grande, bueno, ya diferente, está con su madre ahora. No, ahora está con su abuela. Pero poder hacer eso, ¿sabes? Poder. Ahora sí que tengo un tiempo para mí, entonces pues ese tiempo para mí sí que lo aprovecho para. Lo que bueno, lo que yo intento aprovechar para jugar. Para jugar y streamear. Todo lo que pueda. Que a veces solo hago esto, ¿no? O sea, hey, yo estoy aquí, estoy con Perianes, con mi hermano, o con Til, por aquí hablando y demás. Y pues subiré esto, o sea, no más, ¿eh? Si veo que es un día de los que he puesto en el calendario de stream, que quiero pillar esta rutina de hacer streams estos días y demás. Algún día quizás pues no tengo directo, pues bueno, pues ya. Ya lo iré poniendo, supongo que eso sí que lo pondré por Twitter, pondré, hoy había directo, pues hoy no hay, que me voy a la playa, yo qué sé, por decir algo, que no me gusta la playa, pero bueno. Pero por decir algo, o me voy, que la niña tiene fiesta en el cole, quiero estar por ella, o me voy a dar una vuelta con la niña, o cualquier cosa, ¿no? Un poco de vida social también, que bueno. Pero sí que me gustaría tener un poco la rutina, ¿no? Un poco rutina. Un poco programado todo esto. Saber qué tal día hago stream y demás, porque quieras o no, ahora sí que nada, porque ahora no importa en realidad, ¿no? Que lo haga ahora. Pero sí que si me empiezo a concienciar, pues empezar a hacer un poco esto. Y si hay gente que me empiece a seguir, pues bueno, pasaremos un buen rato y sabremos qué tal día está Bittercaos dando por saco y qué día no está. Y tenéis tiempo para ver a otros streams o otras cosas que hagáis. Puesto día libre, pero bueno, en definitiva, que vengo con un sueño. Hostia, que sueño que tengo, Hostia, que es tarde ya, Es tarde. Tengo que acabar esto cagando, hostias. 54%. Madre mía, me van a dar aquí. Nunca me había metido por aquí, Vale, pues haremos eso. Lo dicho, voy a enviar una rutina y voy a ir haciendo. Luego, ahora tendré vacaciones en el trabajo. Cuando tenga vacaciones en el trabajo, pues si no tengo la niña también y tengo tiempo, o sea que no voy a hacer nada y tal, pues quizás hago un stream así otro día. Que no esté programado, como hoy por ejemplo, hoy no estaba programado, pero he llegado antes de trabajar y demás. Tengo una niña en casa de mi madre y todo esto, y entonces pues
he podido hacer algo. Digo, va, voy a jugar un ratillo, pues ya streameo y ya está. Y un vídeo más para el canal. ¿No? O sea, bueno. Así también voy haciendo lo que os digo de las horas. Que hay que hacer horas y demás. Están pegados, las han tapado con el pie, me cago en Dios, es que es Dios. Con el otro. Con el cazador lo flipas, ¿eh? Pero con este. Y creo que aquí no está. Aquí no hay ningún objeto, en plan, ¿eh? Toma tu objeto. Tengo aquí, me ha dado. Ah, mira, me habían dado esto, pues puedo desencantarlo. Sí. Perfecto. Y este esqueleto, nada, se lo... esto se vende, esto se anima. A ver si por aquí ya. No, aquí ya no he dicho, mira. Venga, vente para aquí. Está bien, mira, está bien porque si solo puedes aguantar mucho más, te vas curando mientras atacas y demás. Es muy difícil de llevar, o sea, yo no lo recomiendo. Yo un Prius no lo recomiendo. O sea, tengo uno, pero no lo recomiendo. El curar es muy difícil, es bastante complicado. Sobre todo con la disciplina. Con el Holly es un poquito más fácil, pero ahora tampoco quita tanto como otros. Es que hay otras profesiones, hay otras clases que. Curan una barbaridad, tío. Es que es... Yo te lo juro, yo el desequilibrio este tan grande que hay en este juego, eso sí que me repatea, ¿eh? Pero bueno, lo van intentando equilibrar, suben uno, bajan otro, bueno. En definitiva es eso, ¿eh? Un día te toca a ti y otro día te toca a otro. Es un poco triste, pero bueno. A ver si llega el día del cazador. Hijo mío, 74% aún. Mierda, encima yo soy tonto y en mi casa no lo saben porque he atacado a estos dos que son arqueros, entonces no puedo unirlos y atacarles de golpe. Venga, para tu casa. Vale, ahora venid para aquí. Te voy a dar aquí para el pelo. Vale, ya está. Con esto ya. ¿Quieres morir? Por aquí no hay nada. Activar. Es que lo de activar me gusta más, ¿sabes? Cosillas que haya que activar. Que se puedan activar están bien. Hostia, otra vez he hecho lo mismo. Otro arquero. Y se ha liado. Vale, uno menos. Uno menos, he dicho. Y este cae rápido. Y tendré 89%. 89. 89. Penitencia. Y a ver si cae. Y este me dará un 91, supongo. 91. 92. 92, vale, dan 3. 92. 95, 97 y este 100. Si dan 3 cada uno, si dan menos, pues ya la hemos liado. Pero bueno, haremos lo que. Si no, pues tenemos que matar a otro. ¿Ves? En principio, sí que la dan. Me dan tres, ¿eh? Me dan tres. Se me ha dado más, ¿eh? Estos dan más, ¿eh? Bueno, vale, a chuparlo. Y vale, de vuelta para allí. Espera, voy a desencantar esto. Muchas gracias. Y ahora sí, me vuelvo para la sede completo.
completo y ya lo tenemos. ¿Quién hay en directo? Hostia. Aún por aquí. Madre mía, pues no da vueltas en Murcia, hostia. Monturita y a completar. Venga, vámonos. Perfecto, pues desconectamos porque con el otro. El otro creo que me lo voy a. Me lo voy a cambiar. El tengo el Bitter Chaos, el de esto. Sé que estaba mirando otra cosa, tío. Tengo el chamán, tengo. ¿Veis? Tengo la maga esta que quiero subir. Una pícara. Y luego ya tengo el guerrero, cazador de demonios, el monje. Tengo aquí unos cuantos personajes. Que los quiero subir todos, me apetece subirlos todos, uno a uno. Pero uff, es una paliza, eh. Primero voy a hacer la misión de este. Luego ya esto. Pero bueno, voy a dejarlo aquí ya. Me voy a sobarla porque tengo un sueño de la hostia. Una hora y media stream. Supongo que iré haciendo esto una hora y media. Dos, claro, depende. Si hago míticas con estos, duraremos más. Si jugamos a otro juego también duraremos más. Depende de, bueno, depende de las horas que sean, como vaya y demás. Pero bueno, en definitiva, muchas gracias por ver el vídeo, si lo habéis visto, y si no, pues bueno, pues yo creo que si le habéis dado clic, simplemente me apetece mucho daros las gracias, porque lo que digo, todas las visualizaciones cuentan y todo cuenta, y la verdad que, bueno, es al menos intentar llegar a eso, mi objetivo es eso, llegar a unas 30 personas, 40 por stream, y ya está, o sea, y pasar un buen rato, que la gente comente, poder comentar con la gente y demás, y bueno, y que pasemos un rato ameno. Así que muchas gracias por ver el vídeo. Así que hasta luego.